Página 40. Oye, pero qué buen ritmo además esta canción de Gwen Stefani para darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Oye, por supuesto, junto a Lalito, acá también amigo de la casa, Lalo Yense, Cami, estoy muy contenta porque no sé cuándo fue la última vez que nos vimos acá en el estudio. Muchos años. Creo que fue 2019, me atrevo a decir. Creo que fue cuando hicimos la firma de discos, como el día antes de la firma de discos. ¿2020, inicios de pandemic? Cállate. Qué triste, ¿eh? Esta onda. Triste, pero es hermoso estar acá de vuelta. Triste, pero bonito también porque ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado mucha música también bajo el puente, muchas cosas interesantes. Así que qué mejor que tenerte acá. Vamos de inmediato. ¿Cómo partió el 2022? Ay, no, bien, bien, bien. No, bien. Creo que partió con mucha... Ha sido como muy clarificante. Creo que ha sido un enero como donde todos hemos podido poner las cosas en su lugar. También los retrógrados creo que a todos nos están afectando porque nos estamos dando cuenta de más cosas que no teníamos. Francamente. Tan... Este venía la zona ahora de astrología. No, pero sí, sí creo que ha sido un año donde he podido como... Sentirme hasta ahora, este enero, sentirme muy bien con tanto con el nuevo disco, casi digo el nombre del disco, bueno. Con el nombre del disco. ¿Por qué no pasó? Casi, como que. Me estoy sintiendo muy feliz con el disco, estoy súper contenta de volver a los escenarios. Volver a Chile también me hizo muy bien, fue como un boost de energía que necesitaba. Y emocionadísima por Cosquín. Por ahora el 4 en el Monticello, por el 14 en la Quinta Vergara. Van a ser conciertos súper, súper hermosos y estamos preparando un show espectacular, así que estoy muy contenta. Es que te lo preguntaba justamente porque también tuviste un 2021 súper intenso, súper movido. Tuviste, sí. Bueno, ahí gira con Marc Anthony, te vimos por hartas partes, lanzaste música, estás preparando este nuevo disco. Por lo tanto, también ha sido un proceso... de harto cambio, sospecho, ¿no? No, y me fui a vivir afuera, fue como... Cambio de casa, literal. De casa y no pudiendo, o sea, por temas de pandemia, obviamente, era más difícil hacer los viajes correspondientes para que el proceso fuese más ameno. Entonces, era como siempre desde remar, como vamos para adelante, ya no importa. Y como que pasando muchas cosas y obviamente que eso también conllevó un proceso interno como de desapego y de, bueno, mucha terapia también. Y pero antes que cualquier cosa, agradecimiento desde el fondo de mi corazón porque creo que tuve tantos aprendizajes que no hubiese podido tener si es que no hubiesen sido por esos procesos justamente como de cambio de vida, ¿cachai? Me siento súper afortunada y súper privilegiada de poder atravesar esos procesos con un nivel de conciencia y con una energía en pro y nada, estoy muy feliz. Creo que he pasado los procesos que he tenido que pasar, especialmente con este disco, porque adentro de un estudio uno también genera unas catarsis que quizá en la vida normal no las tiene tan como internalizadas. Y a veces incluso se llegan a romantizar dentro del estudio y es como... También tengo que ponerle un paralelo ahí y ir viendo cómo lo monitoreo. Pero he vivido catarsis y experiencias espirituales dentro del estudio súper, súper, súper heavy y muy hermosas. O sea, dentro del disco, el proceso de Mía, que fue uno de los temas que escribimos en pandemia, fue súper heavy, fue muy catártico y fue muy como de vomitar todo eso que tenía adentro. Y cada vez que escucho esa canción es como un mimo para el alma. Es como, wow, qué lindo que uno pueda transmutar la energía de esta manera y que resulten canciones como Mía. ¿Y qué sientes que ha sido lo que más has aprendido en este periodo? A yo ser mi lugar feliz. A no determinar mi paz, ni mi felicidad, ni mi amor propio a una tercera persona o a un lugar o a un contexto, porque
la vida está hecha de la incertidumbre y no nos enseñan a vivir con eso. Y creo que cuando uno logra surfear la incertidumbre como un factor de sorpresa, en vez de un factor de amenaza, las experiencias se hacen mucho más amenas y se hacen, y el sufrimiento es más corto y es más... No estoy diciendo que lo romanticemos, pero sí que lo entendamos como parte de un proceso y no parte de una amenaza, porque si no, vivimos en la paranoia constante de que algo malo nos va a pasar. Y lo digo porque yo también he pasado por eso, de que algo malo va a pasar, de que alguien nos va a hacer algo malo, y estamos ahí luchando contra esa orden natural de la vida. Y creo que eso aprendí, a yo ser mi lugar feliz, a encontrar mis espacios de armonía y de amor. Y cuando todo se está derrumbando y cuando sentís que miráis para un lado, miráis para el otro, y puede haber gente, pero simplemente no estáis conectando con nada, es porque primero hay que reconectar para luego entregar esa luz a la gente que está cerca tuya. Y eso se nota, Cami. Tengo que decirlo, que se nota desde este tiempo de que te había... ¿Sabes qué? La otra vez conversamos con los chicos de Morat, ¿te acordás? Que estaban sí, ustedes juntos. Sí. Y se notaba que estaba como bien radiante, bien contenta, gracias, pasándolo muy, muy bien, sí, en ese momento. Sí, estoy, creo que bastante bien, sí. Está bien decirlo, ¿no? Sí. Creo que estoy... Uno no siempre está bien. No. Así que vale la pena decirlo cuando estamos. Estoy bien. Porque también el lógico es cuando uno va a la entrevista y cómo está, y va y habláis de tu trabajo. Y es como, ay, estoy muy feliz de mis proyectos. Y tiráis el ego encima. Como, ay, miren todo lo que estoy logrando. Y, wow, cómo todos estos logros, cómo los has manejado y qué sé yo. Y creo que también los artistas tenemos una vida al paralelo que la gente no ve, que es cómo yo convivo con todo eso y convivo con toda esta parafernalia que a veces rodea nuestras vidas, y que también tenemos un montón de problemas ajenos a lo que es la vida de estar arriba del escenario. Entonces, nada, la verdad es que este año ha sido un año de mucho estudio. Estoy estudiando mucho sobre neurociencia, sobre sexología, me gusta mucho leer, entonces he estado metida ahí haciendo terapia del aprendizaje también, como llenándome de harta data que no tenga que ver netamente con mi trabajo, sino que lo combine también, porque yo al final lo que hago es, a través de mis neurotransmisores, entregarte algo a ti y entregarle algo a la gente que me quiere escuchar. Entonces en esa estoy aprendiendo harto. Perreo para las nenas. Hablando de sexología, vamos al tiro. Sanadora, perreo para las nenas. Esta canción llega como un disfrute, como un goce, una canción ahí que tiene hasta el ritmo que era como wow. Sí, sí. Controversial. Controversial para algunos. Para mí misma fue como un lindo desafío escribirla y lanzarla y decir, ¿por qué no puedo hablar yo de esto? Y cuando la escuchaste la primera vez, ¿qué dijiste? Así como, ay, lo que no, canté. En el estudio yo estaba, pero en Venus. Era como que me sentía una diosa del Olimpo, empoderada de mi útero. Y como mi útero bailaba dentro mío. Era como, mis trompas de falopio, como, yay. Como, sigamos cantando esta canción. Y fue muy lindo porque la escribí con otras dos mujeres que estaban ahí en el estudio. Obviamente yo sabía lo que quería hablar. Y a veces estábamos con varones de productores. Entonces, ese como encontrón de que, claro, de que ellos también son productores de reggaetón a veces. Y hacen canciones que uno... Y ahí es donde uno dice, claro, está súper mal pelado el chancho, pues, weón. Porque y a mí la sexología es un tema que me fascina mucho. La manera en la que acordamos socialmente ver la sexualidad está tan manoseada, está tan pasada por un filtro del morbo, tan como tocada por el ego también, y que nos impide conectarnos con ese lado de nuestra sexualidad que es súper sano y que es súper necesario, porque al final se nos inculca a tener vínculos sexoafectivos, pero no se nos enseña cómo trabajarlos. Llega un punto donde las mujeres estamos súper coartadas
y con mucha vergüenza y escuchamos al varón cantar desde un lugar en nuestras en las canciones, eso la gente piensa que hay que pasarlo por alto. No, eso se aloja en tu subconsciente y crea una realidad en tu cabeza. Y después cuando te toca vivir experiencias, tenés normalizado un montón de cosas que o no están bien o te dejáis a ti un poco de lado por cumplir con eso que tu cerebro canalizó como normal o como erótico, ¿cachai? O sea, el concepto del erotismo también está súper tocado. Y creo que es responsabilidad hoy día de los artistas también ir deconstruyendo eso. Y como yo no puedo ir en contra de eso, creo que también puedo ocupar un lugar en la industria donde puedo hablar de este tema que me apasiona tanto, siendo respetuosa y cantando como si yo tuviese 13, 14 años y me gustaría que una artista mujer cantara de este tema. O sea, a mí me hubiese encantado tener esa edad y no sentirme avergonzada por lo que me estaba pasando hormonalmente en el momento, o no sentirme avergonzada de ciertas palabras o ciertos conceptos. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno termina buscando justamente respuestas a cosas en lugares de mucha desinformación y muy tergiversados. Y por eso hoy día la sexualidad siempre está visualizada desde un lado, desde el morbo, del ego, la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos construyendo patrones de comportamiento peligrosos. Escuchemos entonces en vivo Perreo para las Nenas, primera vez en los 40. Sexología también. Me encanta. La sexóloga. ¿Viste que había como una serie que se llamaba así, o no? ¿Puedo pedirles agüita? Pero por supuesto. Pegándome y, bueno. Cantamos una cancioncita. Esta es la primera canción, o sea, la primera vez que cantamos este tema, así que vamos, ¿qué tal? No, no necesito rey, si en mi dedo tengo el poder, yo solita sé llegar. Conquisto la curiosidad, saca lápiz y papel, suelta el ego pa' aprender, que yo me voy a aprender. Ey. Lo rodeo, llueve adentro, siempre lento, qué talento, me consiento, suenan rezos, me presento, soy un templo. Hey. Soy un templo. Siempre llevando la delantera, no importa si es con alguien o si está soltera, debajo de la mesa, en el rincón que sea, la presidenta del volcán de tus caderas, bienvenida al Edén, y donde Eva no pregunta por él, donde la serpiente ya no sabe qué hacer, porque las mujeres van pidiendo placer, ay, pidiendo placer, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas, más pa' las nenas, más pa' las nenas, perreo pa' las nenas, perreo pa' las... Baila, baila, baila morena, lo rodeo, llueve adentro, siempre lento, qué, qué talento, me consiento, suenan rezos, me presento, soy un templo. Soy, ay, soy un templo, rezándome como si fuera templo, rezándome como si fuera templo. Soy un templo, soy un templo, soy un templo. Ey. Primera vez en vivo, perro para las nenas, no, se pasaron, primera vez. Oye, sí, es verdad, pues la ensayaron aquí en la entradita. Oye, permiso. Nunca la vamos a ver igual. Fue increíble. Me gustó mucho. Lo vamos a hacer una pastita. Ay, muchas gracias. Ay, qué linda la tacita. Ya. Ahora sí,
Yo por mientras, ahí toma agüita Cami, voy a rellenarles, les voy a contar que tenemos demasiadas fechas. ¿Sí? Sí, pues tenemos 4 de febrero, Arena Monticello. Sí. Tenemos concurso en nuestra web, los40.cl. Ay, Arena Monticello, no se lo pueden perder, va a estar muy bueno. Esa es la próxima semanita ahí para que puedan ir. También tenemos 14 de febrero, Quinta Vergara. Tenemos 17 de febrero en Joy Coquimbo. Después tenemos Lollapalooza. Tenemos en junio en Movistar. Y entre medio tenemos Argentina. Nos vamos ahí, cruzamos la cordillera. A Cosquín. Te pasaste. Y ahí también el festival Villa María en Argentina. O sea, va a estar muy lindo. Para allá y para acá vamos a estar en este veranito. Eso va a estar muy lindo, sí. Y el show está súper intenso. Queremos puro... hardcore. No, pero está muy lindo. Es como una montaña rusa de hartas emociones. Lo que más me apasiona de este nuevo disco y de esta nueva gira es... la versatilidad que también hay dentro del show, es como que tenemos de todo y es un lugar muy lindo donde la gente va a poder ir a conectarse con sensaciones hermosas. Y sientes también que, bueno, el 2020 fue un año de menos show, el año pasado pudiste tocar ya en vivo, sientes también que hay como energía acumulada, que estás como, te subes al escenario y lo hay todo. No tienen idea, el otro día en el concierto que fuimos... En Constitución, sí. Bueno... Perdón, aquí no se puede decir. No, nada, diga lo que quiera, si estamos en la casa, estamos en el living de la casa. No, pero se lo juro, yo sentía que era como que la voz me salía de la boca del estómago, bueno, te juro. Y desde acá, y era como que en un momento casi que me hiperventilé, porque el primer tema es la entrevista, que es como súper arriba, y la intro, y todo como... Y yo sentía acá como un ardor, bueno, un ardor. Y a mí, cuando me da ansiedad, a veces se me quedan dormidos los pies y las manos. Y me empezó... Yo, por favor, no. Yo me voy a los pies, por favor, no. Y las cosquillitas, los pies, por favor. Y ahí como que volví a sentar, porque es mucha energía que uno vuelve. Aparte, nada, fueron muchos días sin dormir con la expectativa de, uy, quiero volver a cantar, ¿cachai? Y liberar toda esa energía así de potente es muy lindo. Camino al caos, porque además el nombre de la gira lo dice, creo, todo un poco. Es como, ya, vamos con todo, pase lo que pase, arriba, ¿o no? Sí. Camino al caos, también un juego de palabras, Cami. No, al caos. Mira, ahí estaba también el juego de palabras. Oye, tenemos también el lujazo de poder escuchar otro de tus últimos singles acá. Tengo que decir que este es que me requete contra encanta. Ah, es hermoso. Oye, por cierto, Cami, te queda muy bien como el rapeo que has incursionado por ahí en estas canciones. Ay. Me gusta, me gusta. Encontrándome. Pero versión nueva de tu voz, es una nueva forma de escucharla y de conocerla. También siento que estoy como más madurita. No, pero más. El estudio este año me ayudó mucho porque siento que jugué mucho con mi voz para este disco, para el nuevo disco. Bueno, te juro que estoy a punto de decir el nombre y no puedo. Es como que me tengo que frenar, por Dios, Camila. Tengo la esperanza de que aquí a lo último minuto de la entrevista de repente se le salga, amor. Pero en el estudio fue como un lugar donde pude liberarme, ¿cachai? Como jugar con distintos matices de mi voz. Y este año era como, ya, hagamos un tema así, hagamos un tema. Hice de todo tipo de música, obviamente no, quedaron los 40 temas que hicimos. Quedaron una selección de 13, 14 temas, pero lo pasé demasiado bien. Así que bueno, aquí vamos con poca fe. Ya vi llorar a mamá, ya vi a mis amigas juntando pedazos, volviendo a la casa, pidiendo un abrazo, ya vi lo que va a pasar, no quiero mi vida en las manos de nadie, perder los poderes, que el aire me falte. Y para mí la cosa no es así. Quizás soy yo la loca que no sabe nada.
enamorarse. Qué poca fe que le tengo al amor. Siempre es lo mismo, la misma mierda. Desde el principio se ve la cuerda. Qué poca fe que le tengo a tu amor. Todo es mentira, siempre fingiendo. No estoy llegando, ya me estoy. Y me hablas de dos, de todos los planes que tienes conmigo. No quiero cargar con tu apellido, ni con un anillo de marido. ¡Ay, qué castigo! Soy 100% lo que quería. Quererte me quita la energía a ninguna. No cierra bajar la cabeza a ver mis hermanas. Cantemos la queja. Ey, dice, qué poca fe que le tengo al amor. Siempre lo mismo, la misma mierda. Desde el principio se vela. Qué poca fe que le tengo a tu amor. Todo es mentira, siempre fingiendo. No estoy llegando, ya me estoy yendo. Qué poca la fe. Qué poca. Da-da-da-da-da. Qué poca la fe. Ey. Qué poca la fe que le tengo a tu amor. Que le tengo a tu amor. Cami en página 40 en esta vez. También la primera vez. Sí. Las dos canciones tuvimos el lujazo de tenerlas, de escucharlas por primera vez. No. Maravilloso aquí con Lalito. Sí. El escudero de. Yo creo que desde la primera vez que tú has venido a la radio está Lalito aquí acompañando. Es mi go-to para. Es para mi vida. O sea, Lalo. Yo no. Me cuesta mucho subirme a un escenario sin Lalo. De hecho, estuve haciendo una gira con Marc Anthony. Y por visa y COVID no podíamos llevar a todo el equipo a Estados Unidos porque era mucho. Y a pesar de que las personas que me acompañaron, que las amo, que aprovecho para darles un besito a Carlitos y a Isa y a todos, que gracias por todo, no tener a Lalo para mí fue súper doloroso. Muy bien. En el último show en Miami me fue a ver y yo lo veía, era rarísimo, y arriba el escenario y el de abajo grabándome. Sí, fui de fan por primera vez. ¡Me fue a grabar! Fue muy bueno. Muy lindo. Ahí está Lalo. Oye, Cami, cuenta. Ya, nosotros salió el nombre del disco. Ok, no lo logramos, lo intentamos, pero no lo logramos. ¿Cuándo vamos a tener, no sé si el disco, pero al menos el nombre, y cuánto ya vamos a tener algunas fechas más concretas para este nuevo trabajo? Ya para próximo mes ya vamos a tener más información. Hay un ojo a mi Instagram porque hay un par de pistas, tanto en mi perfil como en algunas fotos. Estoy como ahí revelando un par de subtítulos. Spoiler, tirando spoiler, un par de spoiler. Sí, tranqui. Pero estoy súper contenta. O sea, es un disco muy intenso. Creo que las canciones que ya hemos lanzado también pertenecen como a esa intensidad y por eso ese caos. Pero nada, nunca había tenido esta sensación. Ya es física, o sea, yo escucho el disco y es como que me genera. Yo soy súper como exigente conmigo misma y pa' Monstruo fue, nada, encerrarme en el estudio 3 meses a escribir y ahí lo sacamos. Este fue como todo un periodo, un año donde pude como deconstruir, reconstruir, armar, desarmar, escuchar varias veces, ponérselos a mis amigas y a mis amigos para que lo escucharan, a mi equipo de trabajo, o sea. Fue un trabajo súper minucioso y como de mucho hilar. Así que muy ya. Feliz. No queda nada, entonces si este es un mes o algo así, nos queda poquitito. Ya para Lola lo van a escuchar. Listo, estamos entonces. Cami, muchas gracias por la visita acá a los 40, página 40. Gracias a ustedes, estoy muy feliz. Y qué bueno que la vamos a tener cerquita también durante este periodo. Se vienen cositas, como dicen por ahí. Se vienen cositas. Ya el se vienen cositas es como el meme. Sí, el meme, total. Sí. Nada, que gracias por tenerme acá de nuevo.
para la Marti especialmente, que gracias por siempre entregarnos todo tu cariño cuando venimos. Y los dejo a todos súper invitados a ser parte de la gira Camino al Caos. La próxima fecha es ahora el 4 en el Monticello y luego pasen conmigo el día de San Valentín o San Calentín, depende de quién seas, en la Quinta Vergara el 14 de febrero, porque lo vamos a pasar muy bien. Buen escenario. Es una buena cita y también para ir soltero, porque sí, vamos a cantar el desamor, así que vayan. Me encanta entonces. Cambien página 40. Oye, nosotros nos vamos, se nos acabó el programa, así que nos despedimos. Nos escuchamos nuevamente mañana a las 12 del día en Página 40. Chau.